Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al cotorreo chicharronero. Les doy las más cordiales bienvenidas a todos ustedes, esperando y que estén en super lujo. El saludo para toda la gente que está siguiendo la transmisión. Les doy las más cordiales bienvenidas. Espero que ya me esté viendo, espero que me esté escuchando. Y pues bueno, les doy las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes, a la raza que se está conectando en estos momentos. La verdad, esta es una prueba más, porque pues bueno, el cotorreo chicharronero pues no es un programa macuarrito como otros, ¿va? Ustedes saben que el cotorreo chicharronero no es macuarro, no es macuarrito como otros que por ahí andan, que hablan de lucha libre, quién sabe qué, y se la dan de muy acá. Pero bueno, el cotorreo chicharronero es para divertirnos. Hoy un viernes bonito, un viernes agradable, un viernes que con la luz de la luna, pues bueno, pues nos la pasamos con ganas. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo desde los Lucha Tacos, desde los Lucha Tacos, los mejores tacos estilo Tlaquepaque para todos ustedes. Y los invito para que compartan esta muy humilde pero sencilla y amorosa transmisión en vivo, pues por toda la raza que está siguiéndonos en estos momentos. Les doy las más cordiales bienvenidas, invitándoles para la raza que tengan algunos negocios, que tengan algún producto, algunas salsas, el rey, para ver si pues puede patrocinarnos aquí algo, las salsas. Y que tú tienes un negocio, pues bueno, mira, ponemos una lonita y todo bien bonito, que sea bien padre. Ahorita estamos transmitiendo al aire libre. Próximamente vamos a tener nuestros estudios de Casanova Visión. Pues bueno, ahorita estamos transmitiendo aquí afuera porque la verdad, mi vieja no me dejó transmitir desde los estudios. Y pues bueno, ¿para qué más que la verdad les tenía que decir esto? Y pues bueno, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Y un saludo para toda la gente que está siguiendo en estos momentos esta bonita, hermosa y sexóloga transmisión. Y pues bueno, ya estamos listos para presentarles al invitado que el día de hoy es sorpresa. La verdad, habíamos invitado a un luchador. Habíamos invitado a un luchador. Le hablamos a en la primera entrevista con el patrón. Pero ahorita lo trae el hechicero. A Humberto Carrillo. Pues no. Al hijo del santo no nos contestó. Garza Junior, pues ya está dormido. Princesa Ujai, pues no la dejan. Penta, pues tampoco. A la Parca, pues descansa en la Parca. A Místico, pues no lo deja el consejo. No, que háblele a Julio César Rivera y quién sabe qué. Pues bueno, no le puedo hablar a Julio César Rivera para que le dé chance a Místico. Pero pues bueno, el día de hoy viene como invitado un gran amigo, un luchadorazo de esos que casi no hay. Un luchadorazo de esos carismáticos y que bueno, tiene una gran tradición en cuestión de lucha libre, artística, porque también es actor, el vato, y artista porno. Quiero darle la bienvenida en estos momentos para el Mr. Puma, Ricky Rojas. Que pase Mr. Puma, por favor. A ver, ahí viene Mr. Puma. Ahí viene Mr. Puma. Bienvenido, Puma, bienvenido. Siéntate, estás en tu casa y la verdad es un gusto, para ti estar aquí con nosotros. Y pues bueno, Mr. Puma, bienvenido. Muchas gracias por la sexy invitación. Ahí me escuchan bien, muchachos. Ahí debes de estarte escuchando. Excelente, chicos. Acuérdate que este programa no es un programa macuarro como otros que hay por ahí. Uno que sale los sábados y los lunes y hay otros. Uno que sale los sábados como a las 2 de la tarde allá, que graban en un periódico, que también macuarrones, no quiero decir su nombre, pero porque te pegan, hombre. Exacto, esto es programa 100% calidad y 100% serio, ¿verdad? 100% serio, 100% serio. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo desde los Lucha Tacos. Puma, saluda a la gente. Saludos, aquí estamos en los tacos más sexys de Apodaca, señores y señores, los tacos Lucha Tacos. Oye, una disculpa a la gente, no pudimos encontrar un mejor invitado y por eso pues iba pasando por aquí el Puma y le dijimos, Puma, pasa por aquí, vamos a cotorrearle un rato y pues queremos saber un poquito de su trayectoria y su tu cotorreo, ¿va que sí, Puma? Fui el único Monterrey que no me ofreció. No te ofreciaste, ¿por qué? Te voy a decir la verdad, le hablé al Ninja Junior. Le dije, oye, Ninja, ¿qué onda, güey? Vamos a grabar algo. Salió imprevisto, así en caliente, la fregada. Pues ven a los estudios de Casanova Visión, como te digo, acaba de fumigar allá adentro y mi vieja no me dejó grabar allá adentro, tú sabes. Y pues bueno, le hablé al Ninja Junior. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué?
No tengo tiempo ahorita, güey. Por favor, si me quieres invitar a un programa, háblame 15 días antes para, pues bueno, agendarte. Y pues dije, oye, ninja, espérate, güey, pues somos camaradas, somos amigos de toda la vida. ¿Por qué me haces esto? Oye, le hablé también a René Guajardo III, y le hablé, ¿qué onda, René? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, compadre? La bregada. Y le dije, ¿qué onda, güey? Pues vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un cotorreíto chicharronero, vamos a hacer una carne asada ahorita, vamos a cocinar y toda la cosa, y guara, ¿qué onda, Kais, o qué? Y me dijo, no, pues que déjame, ahorita te digo en 15 minutos. Y, está bueno, René, está bueno, yo te espero, va. Oye, pasaron 15, 20, una, dos horas y no me mandó nada. Y ya le dije, oye, René, ¿qué onda, güey? Pues para platicar de ti, güey, o sea, queremos conocerte, René Guajardo III, ¿qué onda, güey? Pues casi no luchas, güey, en todo el año. Yo creo que, ¿quién luchará más en el año? El René Guajardo III o Mil Máscaras o el Hijo del Santo. Una vez al año luchan. Exacto, y así. Una vez al año, René. Aquellos porque, pues, cobran. René Guajardo III está bien empinado, pobrecito. Está muy empinado, la verdad. Pero se ofrece, mijo. Se ofreció. Y, pues, bueno, sin querer, pues dije, déjame, le mando un mensaje al Mr. Puma. ¿Y qué creen? Me dijo, sí puedo. Yo estaba indeciso de que me dijera, no voy a poder, Casanova, no puedo, pero ¿qué creen? Sí pudo, de verdad, muchas gracias. Y yo fui la última opción, chicos, pero la más sexy. Bueno, pues bueno, ya están aquí, la raza nos están viendo, Hugo Toronja, Ángel de Jesús, está Edson también, dice el dueño de la carnicería, el Puerco Gelón, que te quiere patrocinar. Ah, la carnicería. Con mucho gusto, sería un gran honor para que patrocine mis sexys tangas. Así es, te va a caer gobierno, dice Ángel de Jesús Torres. Quítale el eco, dicen que se escuchaba el eco, ya espero que no se escuche. No lo puedo creer, está saturado el streaming, la raza. O sea, no somos cualquier programa, la verdad, no somos cualquier programa. Y pues bueno, Mr. Puma o Ricky, ¿cómo empezamos? Siempre rompiendo taquillas. Aquí estamos, como pueden decir, mi nombre artístico de actor es Ricky Rojas y de luchador es Mr. Puma. Oye, ¿qué, de actor cuánto tiempo tienes actuando o qué? Ya aproximadamente 10 años, papá. 10 años en la actuación. Llevo más tiempo en la actuación que en la luchis. En la lucha llevo como 3 años de profesional. Oye, ¿y luego por qué en la actuación no has pegado? ¿Qué onda? ¿A qué se debe? ¿O quién es tu maestro? ¿Qué estudiaste? ¿O qué onda? ¿O qué crucero aprendiste todo o qué? En la Escuela de Pornografía de Nuevo León. No, en FAE, la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciatura en arte teatral y en distintos cursos de cine, de actuación, de todo lo referente al arte. La lucha libre me cayó como anillo al dedo porque siempre me ha gustado el arte y el deporte. La lucha libre tiene ambos y para mí espectacular. Y en actuación pues he hecho más de 15 obras de teatro, más de 40 cortometrajes, comerciales, expos, casas de terror. El Asilo Bannister, la Casa de Terror, la mejor casa de 2019. Oye, ¿obras de teatro? ¿En dónde o qué? ¿En qué teatros o qué? Más bien, ¿de obras de construcción o qué onda? De albañiloco, ¿no? No, más bien, ¿en dónde no? Pues en el Versalles, incluso en la ciudad, que ganamos un concurso internacional de teatro con uno que se llamaba Números Rojos, dirigido por Rubén García, que era el maestro, el director de la Escuelita de Teatro de Filosofía y Letras. Ajá. Obras que he participado, en algunas también he participado yo como asesor corporal para maromas caídas y cargadas cuando ocupan escenas de peleas, como para los dobles, así, Como stunts o doble de acción en ciertas obras o producciones. También a veces he colaborado aquí no hay tanto jale de eso, pero sí, una que otra vez sí he jalado por ejemplo para series, también para obras. Hace como 2 años el Latin Lover fue a ver una obra en la que yo fui asesor corporal, de que hicieron llaves y ocupaban unos teatreros, unas llaves, y ahí les colaboramos. Y pues bien, pues muy, muy bonito el arte, muy bonito. Oye, Puma, pero ¿has entrado como doble en algunas escenas de películas o algo así? En series te han contratado para eso exclusivamente, para que no le pase nada al actor principal, que ay, que se me puede romper una uña, no, que entre este vato y que se caiga. Braviado, sí. Bueno, aquí pues ha habido poco jale de eso. En el DF pues sí hay más jale de eso. Sí he colaborado en cortometrajes en los que hay escenas de pelea acá, cabrón, que casi extremas.
También una serie piloto que luego nos armó porque el sonido quedó mal. Que participaba Fabián Chávez, que también iba... que en paz descanse. Fabián Chávez. No, sí. Todavía vive, Fabián, ok. Es de la camada, okay. Tiene como 32, Fabián Chávez. El que cantaba la de Zapito. El que actuó con Belinda, saludos a Fabián Chávez. Ah, ok. Oye, Puma, pero entonces, ¿has sido doble, por ejemplo, en alguna película, porno, gay, no sé, que le toque... Pues que al protagonista que entra a una cárcel y le toque que esté el negro ahí en la celda de castigo, que le toque el negro, pues que se van a fregar al protagonista. Ahí entras tú como el doble para que lo atornillen. Una vez hice una escena de zoofilia en la que un gorila violaba al actor y pues ahí me apunté. ¿Ah? Y pues me llevan al preso. No, no es cierto. No, pero lo más porno que he hecho fue en un cortometraje en el que era una vida de un drogadicto. Y la escena era de que el drogadicto entraba a un cuarto y yo estaba dándole de perrito a una chava. Pero en realidad, dándole de perrito a una chava, pero en realidad no era... Dándole pues, el clásico Puma Sutra, el Kama Sutra de perrito, ¿no? Pero estábamos en desnudos los dos. Por ejemplo, que está aquí en el sillón, que ¿cómo le haría? A ver, tú me ayudas a ser modelo, no, ponte cuatro. No. Que se pongan casa, no. ¿Dónde puedo? No puedo, la verdad. A ver. ¿Así? ¿Y luego? Ya me puse atrás y pues le estaba dando ahí bien duris, pero en realidad no hacía penetración. O sea, hay un truco para que no sea... ¿Pero cómo le...? Hay un truco para que no sea de verdad, ¿va? ¿Pero cómo le haces tú, Puma, por ejemplo, que una escena de cama, que estén ahí? ¿Cómo le haces que la tiene que estar desnuda la actriz? ¿Cómo le haces para que no se la porronga, no se te levante? Bueno, en esa ocasión, pues la chica estaba pues muy bien, con todo respeto. Y yo le dije... Ahí hablan. es que llegaron clientes a los luchatacos y están escuchando. Lo voy a ahuyentar. Ok. Y luego, Puma... bueno, ahorita me contestas esa pregunta, Puma. Entonces, obras de teatro, ¿con quién has sido tus maestros en actuación? Ya, en que paz descanse, el maestro Rogelio Villarreal, fue el fundador de FAI, que fue la muerte que más me dolió en el 2020, que se le llevó el encierro, el condenado a COVID. Rogelio Villarreal, Francisco Chucho Cuella, en el Espacio Cultural del Barrio, la directora actual de FAI, Dianira Triana. También llegué a ir con mi reina Araujo, que es el mejor maestro de danza acrobática, también para mejorar el dominio corporal. Y varios maestros ahí muy, muy queridos, y pues en este ámbito pues, nunca se termina de aprender. Oye, se está conectando aquí, quiero mandarle un saludo a un luchador, un compañero que admiro, que respeto mucho y que de verdad que tiene una gran trayectoria, al señor Federico Vera, mejor conocido como Black Mamba de Nuevo Laredo, que está siguiendo la transmisión. Dice saludos, Puma. Saludos. Dice, te manda saludos a el señor Mamba. Le manda un saludo. Luchadorazo de la AAA. Sexy saludos. Oye, por favor, tú, Mamba, a ver si compartes esa transmisión, porque vamos empezando, es el primer cotorreo, es el primer programa y estamos bajos, va, estamos bajos. Ojalá algún día ser como usted y pues bueno, tener esa rating que tú tienes con ese carisma que tiene. Hace poco tuve el honor. El teléfono, me están diciendo, sí, aquí en el chichero, va a aparecer el teléfono en la pantalla para que toda la gente pues marque y dé sus saludos. Ahí está el número, es el 8888888888. Ok, oye, Puma, nos decías, en la escena esa porno, ¿hace cuenta como que estabas con Jesse Ventura? Oye, ¿qué sí? ¿Qué estaban diciendo? Oye, porque he visto las transmisiones que hace Mamba, la verdad. Y pues ya sabes que Mamba no es chismoso. No, ¿cómo crees? Mamba no le gusta el chisme. Para nada. Mamba no le gusta el chisme. Pero están llamando al público de el teléfono, el 8888888, y están requititeando. Adelante. Ya le corté, pero ahorita le contesto. Oye, quiero que nos platiques con quién entrenas. Por ejemplo, se dice el chisme en los videos de Mamba, que están excelentes, para que sigan a Mamba. Mamba AAA en YouTube, que están excelentes los videos. Sí, la verdad, mis respetos.
Hace un mes tuve el honor de conocerla y fuimos de rol por ahí. ¿A dónde? Fuimos de rol por ahí a Coliseo a grabar con Lady Maravilla, también con a Jim del Antifaz. Del Antifaz, también, sí. También que nos recibió, fui con Mamba y nos recibió el Antifaz en tanga, literal, salió a la calle sin tanga, presumiendo su bien musculoca. Ajá. Pero también mis respetos, ahí para que vayan al Antifaz, Jim, que está por Mitras. Ahí por Mitras, sí, cierto. Oye, sí. Puma, pero... Terminator salió acá. Dime la verdad. ¿Puedes hablarnos de lo que se dice de que tú y Jesse Ventura hubo algo? Yeah, es que ya llegaron clientes y están con el chisme. Dime, ¿sí hubo algo entre Jesse Ventura? Porque la verdad, yo le creo a Mamba, porque Mamba no es mentiroso. O necesitamos algo, de darte algo de beber para que sueltes más sopa, algo. Pues poquito, un tequilita. O ¿un tequilita? Un tequilita, por favor. Y también échame un tequilita a mí también. Échame ya nuestro patrocinador. Gracias. Dale, es el Puma. Gracias. Ese es para el invitado. Muchas gracias. Un brindis por Mamba. Un brindis por Mamba. Ay, mamazota. Oh, yeah. Un brindis por Mamba y por Jesse Ventura. Por Mamba y por Jesse Ventura. Rosita, tequilita. Échale, mijo, échale. De kilo. ¿Kilo? 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 One, two. Oye, entonces... Cheers. Tuviste paseando a Mamba, ya, a Jesse Ventura, en tu carro. En el Puma Móvil. Oye, pobrecitos. De verdad, mis respetos a Mamba. Si no tenías azúcar, yo creo que ya te dio azúcar o diabetes. Al ir en el carro del Mr. Puma, la verdad. Siendo mi copilota. Siendo copilota. Oh, no mames, güey. Oye, después de haber sacado un susto, güey. De hecho, la primera vez, Jesse estaba conmigo de copiloto y le marca a Mamba en videollamada y casi choco por culpa de Mamba porque me la pasó a mí, yo manejando en Constitución. Ajá. Y si de por sí manejo con el culo casi. Ajá. Ahora casi choco por Mamba. Pero no, mis respetos y tuve el honor de conocerla, gran persona, gran luchador. No, extraordinario, sí. Pero cuéntanos más el chisme, porque pues los trajiste todo el día paseando, fuiste por ellos al aeropuerto, me llegó ese chisme. A Jesse, por Jesse. Oye, dicen que pasó, yo soy periodista, soy un guerrero de la comunicación, me dijo un infiltrado que trabaja ahí en el aeropuerto, que pasó un accidente con Jesse Ventura, al momento de ir a tu automóvil y pues bueno, ojalá no puedas platicar. ¡Qué pacho! Sí, pues se da cuenta, yo estaba portándome bien como un caballero, ¿va? Claro. Yo dije, todo va a estar bien, me va a portar a la altura, nada va a pasar aquí, ¿va? Uh-huh. Oye, pues recibo a Jesse, y le picó el botón de la cajuela, le digo, ahí está la cajuela, mija, métela. Aunque a lo mejor lo correcto hubiera sido yo cargar la maleta, pero a lo mejor se me hizo fácil y dejé que ella me metiera la cajuela, pero mi cajuela trolea, entonces debes de... ¿Qué? Trolea, es como que te puede causar una jugada si no te la sabes. Ah, ok. Mi cajuela debes de ponerla hasta arriba para que se detenga, entonces ella la aventó para meter la cajuela y se regresó así con todo el peso, y nada más, yo estaba en el lado del copiloto, y nada más escuché un retumbazo, ¡pum! Y brinqué y Jesse, ¡ay, no mames! ¿Cómo? ¡Ay, no mames! Estaba así, la Jesse. Y yo dije, ¡inga! Hasta a mí me dolió, pero también me quería cagar de risa. Sí. Y dije, no, con todo respeto, Jesse. ¡Ay, no seas cuco, güey! ¡No seas cuco, chinga! Y toda la hora del camino, Jesse estaba así, que sobándose y yo así, que dándole besitos en la frente. O sea, estuviste dando besitos de la frente. Y dije, esta se va a desmayar antes de luchar y todo. Pero la aliviané ahí con mis besitos en la frente. Bien tiernas. Pero todo bien, no se rajó. Gracias a Dios. Y ya la segunda vez que abrió cajuela, ya la abrió así con mucha cautela la cajuela, pero sí. Ahí para que tenga mucho cuidado con mi Puma Móvil. Oye, y asesino. Pues, sí, y pues como te digo, yo soy un guerrero de la comunicación. Ahí están apareciendo los teléfonos en el estudio. El 8888. Ok, dice Alejandro García González. Saludos para mi tocayo Elizabeth Cisneros. Dice José Arista. Saludos, señor Casanova, y al Puma de parte de José Arista. Te mando saludos. Saludos, muchos saludos. Un honor. Oye, entonces nos decías, Puma, ¿tuviste una escena porno en una película? ¿O en una bueno, no, no era porno, pero era una escena fuerte, que es lo más, digamos, porno que he hecho, una escena así de sexo, y fue ese truco que en realidad no fue coito,
Pero hay unos trucos. ¿Quieren que les diga el truco? A mi pregunta es, ¿cómo le haces para que no se te la pichorronga, no se te... Bueno, yo en ese caso... Déjame, más tequila, pero... Más tequila. Dale. ¿Creen que sea prudente que yo tome, chicos? Y ustedes pregúntenme lo que ustedes gusten sin censura. Sin censura. Platícanos. Sí, pues en ese caso de esa grabación, pues yo le dije a la chava, porque la chava estaba muy bien, estábamos en los dos, digamos, encueradis. Yo le dije, antes de grabar, le dije, discúlpame si de repente pasa un accidentito. Y me dijo, no, tú no te preocupes, tú nomás piensa en gatos degollados o algo feo para que no se te... Y yo le dije, de hecho, con eso me excito más. Sí, pero todo fue con cuidado y no pasó accidentes ahí, gracias a Dios. Entonces, no, pero la reacción no hay reacción. Bueno, es que... La gotita que... ¿Cómo se dice la gotita que? ¿Cómo dice? No sé qué hablas. Amo mi inocencia. Amo mis errores. No, pero ahí hay un truco. Que no pasó accidentes. Qué bueno. Mira, pues sí. Bueno, aquí está Mini Difunto. Saludos, Dios los bendiga. Su programa, fuerte abrazo. Mini Difunto, te mando un fuerte abrazo, hermano. Ojalá que próximamente puedas estar con nosotros. Sería un gusto y un placer que estuvieras con nosotros, que nos platicaras de tu testimonio de vida y de lucha libre, que estuvieras con nosotros. Estaría genial, ¿verdad, Puma? Así es, Mini Difunto. Y de nuevo te pido una disculpa por el incidente que hubo, que sabes que no fue con mala intención. Hay una disculpa. Tú sabrás qué es. ¿Qué incidente pasó? Cuéntanos. Ah, ok, no puede decir. Bueno, ese, ¿sí se puede decir? No, digas. Eso es privado, eso es de acá. Chendo Reina dice, saludos a Cindy Tacos. Ah, ok, saludos también. Memo Valle está siguiendo la transmisión, Memo Valle. Memo Baño, señorón, gran luchador, que hace poco fue mi víctima de podología a su hijo, que le aliviané su uña enterrada, porque una de mis facetas también es ser podólogo. ¿Eres podólogo? Todólogo. Podólogo. Podólogo de las patrullas. Y ahí cuando quieran ir al Puma Spa, tengo el Puma Spa ya por Sendero Podaca, que doy masajes, podología. En la podología, pues, ¿qué es? Uña enterrada, hongos, pie atleta, mantenimiento de los pies. Y hace poco fue el hijo de Memo y ahí lo aliviané con madre. ¿Pero qué tenía el hijo de Memo? Uña enterradis. Ok. Pues bueno, saludos a Alberto Reyes Martínez. Ten cuidado con el medidor de agua. Claro que sí. Ya estamos bien al tiro con eso. Saludos a mi gran amigo Alberto Lobo Blanco, que está siguiendo la transmisión, que ojalá que próximamente esté con nosotros. Y también, pues bueno, saludos a José Arista, que dice que próximamente se va a casar con la Pimpinela. GPI. Se va a casar con la Pimpi, pues bueno, que viva el amor. Que viva el amor, porque el Puma, ahí viene, compadre, otro tequilita. Thank you, Cindy. Gracias, muchas Cindy, gracias. Cindy la Regia. Eso me estoy comiendo. Un brindis por ello. Y por Jesse Ventura. La amas, güey. La amas. O sea, ya tiene su Facebook. Espérate, güey. Ya tiene su Facebook. Ya, su OnlyFans y todo. Tiene OnlyFans. No sé si tenga OnlyFans, no sé. Pero a lo mejor, pues yo digo que debería aprovechar, ¿no? ¿Pero dormiste junto con ella o no? Pero hay un concepto en Monterrey que no sé si todos lo conozcan. Que se llama Corolin. ¿Has escuchado eso? No, ¿qué es eso? Se pronuncia Corolin y se escribe Cutlin, que consiste en dormir abrazados, sí, pero sin sexo. De preferencia en pijama, ¿va? Para que no haya tentación de otra cosa. Ajá. Entonces, Corolin, si tú quieres hacer Corolin conmigo, así como como amigos. Yo no. A lo mejor si tienes otro shot encima, a lo mejor aceptas. No. Salud. Corolin. ¡Woo! Ay, pues su pinche, va. Oye, ¿será prudente manejar ahorita o no? No, gracias a Dios. Bueno, entonces me quedo a dormir a ese Corolin. No, mejor vete manejando, güey. No, yo te tengo miedo, güey, porque tú no te chingas solo, nomás porque no te alcanzas, seguro, güey. Cuando gustes, dice Alberto Lobo Blanco que viene con nosotros, que es el Alberto Lobo Blanco, es un pelado que es de el fenómeno paranormal, de que se le aparecen fantasmas y todo eso. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal? De hecho, yo también soy espectrofílico. ¿Qué? Espectrofílico también soy, que tengo a veces sexo con fantasmas. Ah, cabrón. En mi casa, y como vivo solo, de repente hay fantasmas, hombres o mujeres. Ajá. Y ahí pasa, hago una party ahí con fantasmas y pasa una orgía de fantasmas ahí. Pero, ¿eres, por ejemplo, tú, eres el hombre o eres la mujer o cómo está la onda? ¿Te pueden...?
Pues a veces los fantasmas me drogan y ya sabrá Dios qué más harán conmigo. ¿Te drogan cómo? Hay cámaras en mi casa y de repente he visto videos en los que de repente estoy flotando en el aire y que me están dando. Y quiero pensar que son mujeres, pero de repente se siente extraño. Espectrofílico también soy. Espectrofílico. Oye, Puma, entre tus experiencias, porque eres una persona muy activa, dice la gente que eres muy activo. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, tienes novia actualmente? Ahorita llevo 3 años disfrutando de las mieles de la soltería. Ah, ok, no tienes pareja ahorita. Bueno, mi última ex fue en la que me cacharon en Badabun, que era ya estábamos casi siendo pareja formal. La de Badabun. Pero luego a partir de por culpa de Lisbeth Rodríguez, pues por culpa de Lisbeth Rodríguez, que hubo malentendido ahí, y pensó mi ex que yo era infiel, pero en realidad no hice nada malo. Y pues ya, pero ni modo, pues hubo malentendido y quedamos como amigos. Échale ganas, güey. De verdad, a mí me da mucha tristeza, güey. ¿Qué? Verte sufriendo porque hace más de 15 días que estuvo aquí la Jessy Ventura. Me hablaste, güey, para desahogarse y decir que le ibas a extrañar. Exacto. Y ojalá Lucha Time la regresará pronto, ¿va? Por favor, le pido al CEO Cristian que la regrese para volver a ser Corolin y volver a ser felices haciendo Corolin. ¿Irías por ahí al aeropuerto una vez más? Una y mil veces más. Esto es amor. ¿Qué? Pero parche, ojalá y no se vea. Sí se ve. Queremos. Ahí está. 2-2-2-2. ¿Me escucho? 8-8. 2-2-2. Oye, es que nos están diciendo aquí que los abogados del Santo nos están mandando mensaje que no debemos usar su imagen. Pero lo usamos con mucho respeto porque la verdad es nuestro ídolo el Santo. Es nuestro gran ídolo, el Hijo del Santo. Nuestro gran saludo para él hasta la Ciudad de México. Y a su negocio para que lo visiten allá en La Condesa, ¿verdad? Que me reporte que no me haga pendejo. No. Un saludo para el Hijo del Santo, para que vayan allá. Dice mi difunto, cuando gusten, ahí estoy. Nomás di hora y ahí está. Qué bueno. Estamos completamente en vivo, Puma. Completamente muchos en vivo. Saludos. Y pues bueno, oye, Puma, siguiendo con este cotorreo, nos estás diciendo que también eres te gusta el masaje y todo eso. El masaje, hay más de 100 técnicas de masaje y yo manejo 4, señores. ¿Y cuáles son? Sí, que de hecho traje la silla ahorita, si quieres tú ser mi modelo. No me lo digas, ¿en serio? Mi modelo acá, profesionalmente. Shiatsu en silla holística. ¿Eh? ¿Cómo? Shiatsu en silla holística. En silla holística. Ahorita te hago una prueba. Okay. Otra es el sueco en camilla con aceite. Ese es el más popular y pedido. Otro. ¿Ya voy? Yo hablo, okay. Que vayas por la silla, dice el productor. Claro. Y ya que estás ahí, tráeme un tecatito, por favor, y un cigarrito, o sea, porque sí traigo ganas de echarme un... ¿A dónde vas? Allá están los cigarros. Un papel para la silla. ¿Eh? Bueno, toca ahí, por favor, porque este chavo es nuevo y yo le doy muchas gracias a mi gran amigo que está aquí conmigo. Salucita, ojalá que Tecate también ya nos quiera patrocinar. Este es Tecate, este es hombres, es para hombres. Discúlpeme que hable así, pero ya me está los 2 tequilitos que llevo, como que estamos al aire libre y la verdad sí pega. Entonces déjame echar un tecatito. Salucita para la raza que está allá en su casa y pues bueno, saludos a esos programas que nos están siguiendo ahorita. Ahorita está uno que se llama el vlog de la... De la licha, el vlog de la licha, algo así. Bien pinchurriento que está, bien. No, bien. No, saludita. A ver. Para que no lo vean, y vengan mejor acá conmigo. Para que vengan acá conmigo y se diviertan un rato con el Puma. Para que vean un poquito de su talento que él hace, por favor. Y pues bueno, las llamadas al aire, por favor. Tenemos el teléfono, ahí está apareciendo en pantalla. El número telefónico donde todos ustedes se pueden estar reportando y dejar sus comentarios. Saludos al señor fiscal. Así que ahorita acaba de salir el señor fiscal.
¿En qué momento entran los comerciales de Betterware? Bueno, pues en estos momentos vamos a aprovechar para promocionar nuestro patrocinador Betterware. Los mejores productos para ti y para tu casa. Pues bueno, en Betterware, espérame, en Betterware, en Betterware, grandes productos para ti. El día de hoy, para que vean que en Betterware tenemos los mejores productos para tu casa, para tu hogar, para que tengas ahí a un precio formidable, algo que te puede servir bastante. Y pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar lo que tenemos en Betterware. En Betterware tenemos aquí este giramesa. Este giramesa es para que pongas ahí pues las frutas, la salsa cápsula, mayonesa y pues guaraguara y todo eso. Aquí está en la cámara. Y pues bueno, también cambio de micro, se acabó la pila. Dice en Betterware, este es un fotoclips. Ya está, chingada, ¿para qué es? Como pinzas. Como pinzas para colgar ahí las fotos y tiene luz. Ok, es que la patrona es para las, es esta madre, es para las fotos y para decorar, ok. Y ahora aquí les voy a mostrar este CinemaCell HD. En este le pones tu celular ahí y se mira como una pantalla, aumento de 30%. ¡Qué chulada! Y bien barato. Y pues bueno, para todos ustedes, amas de casa, amigos, pipiluyos, gente que vive solo, pues bueno, aquí tengo ya los catálogos de Betterware. Por favor, mándenme un inbox a Alejandro Campos o al Cotorreo Chicharronero. Entonces, saludos para toda la raza de Betterware. Y ahora sí, ya viene ya aquí el Puma. Viene, ya llegó, ya está aquí. Pues la gente que estaba pidiendo, no, Casanova, que pues, traiga el Puma, que la chingada. Y pues bueno, aquí está el Puma. Ahí está, saludos al señor fiscal, dice todavía. Y pues bueno, échale mi Puma. Vamos a ver, ¿qué es esto, güey? ¿Sirve el micrófono? Sí, sí sirve. Bueno, sí, esta es la silla de Kama Sutra. Que aquí pones el trasero y acá por atrás yo te... No se crean. Este es el Shatsu, sí lo han visto en mercaditos o lo han visto en la macroplaza. Los señores invidentes. Dándole así. Ajá. Y nomás te ponen así, tranqui. Ya con que te pongas te da sueño. Y ya con el masajito llegas a un éxtasis acá bien relax. Ajá. Entonces, ¿me vas a hacer una demostración al público? También me para, quito la... Para, la... Te, fueras todo al 100. No, nada más el chalequito. Este tipo de masaje no se requiere aceite. Es así, con ropa ligera. Ajá. Y si gustas acomodarte como te puse el example. Ok. Y puedes hablar por micrófono del otro lado de la careta. Ok. Ajá. Meto la cabeza aquí. Así. Y el otro así, ¿va? Sí, así. Ok. Entonces vamos a hacer una pequeña demonstration. Ok. Tú mientras ahí puedes hablar. Aquí estamos. A ver, Puma, ¿qué me vas a hacer? Ahí, ¿qué me estás haciendo? Ahí veo que me estás tocando con esas manos femeninas. Uf. A ver. Espérame. A ver, ven. Okay. Déjame tu mano. Hueles a Jesse Ventura. Ah, sí, es que tiene un perfume. Está espectacular. El perfume más caro. Este movimiento que estoy haciendo, esta manipulación, se llama confianza. Para ir agarrando. ¿Tienes micrófono o no? Sí. Porque no te vas a escuchar. Sí, ahí estoy. ¿Verdad? Ok. ¿Ahí está? Échale. Ahí estoy agarrando así confianza para checar. También para checar si hay bolitas, si hay contracturas, si hay tensioncitas. Luego vamos a lo que es las presiones. Las presiones. Ahí va. A ver, de repente voy a usar el micrófono, a veces no. A ver. Ok. Te escucho. Aquí estoy. Ay. 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 Dicen que así se escuchaba en Lucha Time en los dormitorios. Ay. Ay, que así se escuchaba en Lucha Time en los dormitorios que estaba contigo ahí Jesse Ventura. Me dijeron que el velador de ahí, que se llama Alex Black. Que se escuchaba, pero no sé qué de. Sí, claro, porque le estaba dando masaje en la silla. Llegó a un éxtasis de placer. Ajá. Indescriptible, que solo el que lo vive lo puede. Ok. Contar. Ok, porque dice Alex Black que estaban. Que se estaba escuchando otra cosa. Que se escuchaba medio raro que.
que lo de ustedes, ¿verdad? Pues, sí, sí. Qué bonita pareja, la verdad. Me caen muy bien. Ahí está, ahí está. Ay, güey. Ay, todo eso le hacía. Oye, y es que yo no estoy durmiendo, me dice el productor, habla, hombre, pero pues ya me estoy quedando jetón. Oye, Puma, y esto, este, ¿es tu chamba de lunes a domingo? ¿Qué onda? Sí, sí, pues se da cuenta que pues, me manejo de freelance, me manejo por citas y proyectos. Ajá. Este, a veces doy masaje en el Puma Spa. ¿El Puma Spa dónde se encuentra? Allá en mi casa, que es tu casa. Gracias. ¿En dónde vives? Allá en Santa Cecilia, que está allá por Sendero Apodaca, límites con... ¿Sendero Apodaca? Apodáfrica. Ok. Límites con San Nicolás. Límites con San Nicolás. Así y es. Pues bueno, la raza que quiera tener el contacto contigo, este, ¿dónde te puede encontrar Puma? Sí, claro, en Instagram, en como Instagram. El Mr. Puma. Mr. Puma. Mi fan page de Facebook, Mr. Puma. Mr. Puma. Mi Facebook personal, Ricky Rojas. Ricky Rojas. Y en WhatsApp, en vez de WhatsApp, tengo que paso. Ok. No, en WhatsApp, como 811-685-8888. 685-8878. Oye, ¿y a poco eres muy amigo de Globito? ¿Qué, Pacho? Sí, eres muy amigo de Globito. ¿Qué me puedes contar de Globito? ¿Cómo lo conociste a Globito? ¿Y qué trabajos sexuales le has hecho? Sí, pues tuve el honor de ir a trabajar un tiempo con él. De... ¿A poco eras de los pues, Lobby Boys? ¿Y los sí, que salían con él? De los guapayazos. Pues ahí tuve personajes de payasito. ¿Pero eras de los hijos que salían de Globito? ¿Eras de los que salían ahí con él? No, eso fue hace más tiempo, ¿no? Porque yo fui hace como 3 años. Ah, ok. Este, y no, Globito, mis respetos, este, siempre anda para arriba y para abajo, lleno de proyectos. Ajá. Aprendí mucho con él, este, tiene toda la trayectoria. Y sigue activo, Globito. Sí, sigue activo o pasivo. De las dos. Oye, una vez leí masaje a Globito. Ajá. Este, y estaba todo peludote de la espalda. Y no me imaginé la escena de yo rasurando a Globito en su baño, así. Ah, poco sí. Digo, en mi servicio no incluye eso, pero estaba tan peludo, este, porque me pidió el masaje suave con camilla. Ajá. Este. ¿No crees que es placa maña? Ok. Te creo, Puma, Pues voy a confiar en ti, Saludos a The Tiger, que está siguiendo la transmisión. The Sexy Tiger. Sí, Tiger, que ya es papá, Tiger. Tiger, está hermoso su bebé. Saludos para The Tiger. Muy chulis. Sí, pues ahí me tienes en el baño resolviendo la espalda Globito para poderle hacer el masajillo. Oye, pues a ver cuándo viene. Ay, güey. A ver cuándo viene el Tiger aquí con nosotros para el cotorreo chicharronero. Y venga, y para entrevistarlo. Ay, güey. Sí, la verdad. Aquí con una mano, pues batalla un poco más. Ajá. Pero esta es una pequeña demostration. A ver. Sí, sí, sí. Puma, no más arrimes el pinche camarón, güey. Ok. ¿Quién te quiere? Ok. Ajá, ándale. Muy bien. Oye, Puma. Sí. Ok. Ahí está. Okay. Sí, sí, pero pues la gente te está viendo tus narillas, o sea... lo que se estaba comiendo Globito. Oye, Puma, entre tus experiencias, ¿has tenido relaciones amorosas con mujeres, con hombres, con transexuales y toda esa cosa, va? Sí, va. Tranqui. Saludos a Bernardo Guzmán, de Más Lucha, que está siguiendo la transmisión. Un gran saludo para mi compadre Bernardo, que está siguiéndonos. Oye, Puma, ¿es verdad que tuviste un amorío en un rancho allá en el Carmen, Nuevo León, con una chivita? Te voy a hacer unos estiramientos, ¿te voy a hacer para atrás? A ver. Sí, ahorita te cuento la chivita, nada más te hago los últimos estiramientos, ¿ok? Ok, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Thank you.
Ahí está. Ahí está. Bueno, ese fue un pequeño cáliz. Ah. ¿Y ya después de esto te chingaste a Jesse Ventura? Sí, haz cuenta que el masaje te da un éxtasis que tienes ganas de, ya sabes. Y después ya. Sí, yo tengo muchas ganas, compadre. Ya me dieron ganas. O sea, haz para allá el de este. Y pues bueno, yo quiero agradecerte, Puma, el haber que hayas estado con nosotros. La verdad, es para mí un gusto y un placer. Porque eres uno de mis buenos amigos, grandes amigos que siempre estás al pie del cañón en las buenas y en las malas. Que la verdad, yo te quiero agradecer, Puma, porque este año 2020 que acaba de pasar, pues bueno, tuviste una gran experiencia el ir a trabajar a la arena Naucalpan. ¿Qué te dejó eso, el trabajar en una arena con gran tradición allá en la Ciudad de México? Sí, no, hombre, tuve el gran honor y la gran oportunidad de ir allá a México, al DF, en octubre y noviembre del año pasado. Fui a Mexa, a Naucalpan, DTU, Mamalucha, y fue una experiencia increíble que esperemos este año volver a tener la oportunidad. Y allá los compañeros pues son muy recios y pues siento que eso es parte del crecimiento que debemos pasar para seguir creciendo en este ámbito. Muy duro, pero pues la verdad sí, muy, muy satisfecho con eso, pero más no conformista, siguiéndonos preparándonos. Así debe ser, Puma. Yo te quiero desear lo mejor de los éxitos y pues bueno, que esta nueva aventura que acabas de iniciar en una empresa que le está echando todos los kilos como el de Lucha Time y que confió en ti, que no en cualquiera están confiando, en cualquier luchador, y pues de esta manera Lucha Time confía en tu talento, porque eres un chavo muy carismático, güey, eres muy carismático, y yo te aprecio y te respeto bastante y te quiero mucho y sabes que aquí tienes un amigo en el que puedas confiar, igualmente. Menos sexualmente. No. Igual mi respeto es para ti, te admiro y te quiero. No me vas a besar, güey. La gente va a empezar. Pero no me has dicho ¿qué pasó con la relación que tuviste con la Chivita? Cuéntanos, ¿qué salió de esa relación? ¿Qué fue? Sí, pues me eché unos tequilitas, como ahorita. Y luego pues estaba en un rancho, estaba con unos amigos y me puse un poco happy. Okay. Entonces ahí de repente no sé qué me pasó, que tenía un líbido muy extraño. Okay. Un líbido. Okay. Un líbido extraño, así como animalesco. Ajá. Y luego de repente pasó una chivita y la vi muy preciosa, así muy bañadita. Y bonita. Pues, y pues tuve una aventura ahí con una chiva. ¿Tuviste relaciones sexuales con una chiva? Y pues, ¿qué crees que salió? ¿Qué salió de pues, la chiva? Pues se embarazó. Se embarazó la chivita. La chivita y pues salió un centauro. Un centauro de... centauro de hijo. Y andaba por ahí. Se escapó de la casa, pero lo ando buscando para... Si ven un centauro por ahí, es mi hijo. No, hombre, estaría con madre que entrara en la lucha, imagínate un centauro. No, hombre, estaría genial. Bueno. Pero pues bueno. Épico. Pues bueno, raza, les quiero agradecer bastante su tiempo que estuvieron aquí con nosotros, la verdad. Espero que les hayamos pasado. Ay, güey, pinches tequilas, güey, me pegaron, güey. Y te pega lo tartamudo. Sí. Como San Quintín, caballo que ama. Oye, pues, ¿qué estaba diciendo, güey? Total, güey, nos encueramos todos al final, güey, allá, güey, la chingada. Estamos hablando de eso. Oye. Hablando de eso, ¿puedo decirte de mi fiesta nudista o no? ¿De tu fiesta? ¡Ah! Espérame, no, productor, dame 2 minutos, productor, 2 minutos. Porque este vato, para toda la raza que están medios enfermitos, así, que la chingada, o sea, porque en la lucha libre no hay aficionados que son enfermos, casi no hay de esos güeyes, casi no hay aficionados de esos que andan detrás de las luchadoras, que se toman como, que tienen como 15 fotos con ellas y la chingada. Oye, cuéntanos de eso, Puma, de tus fiestas que puedes invitar a la raza, ¿va? ¿Tus reuniones qué? ¿Naturistas o nudistas? Nudistas. Bueno, yo he organizado fiestas nudistas aquí en Monterrey, pero no con plan sexual, sino con plan así de liberación, de compartir esa experiencia libertadora. No me interesa ni verte ni que me veas, sino sentirte seguro de uno mismo, estés como estés. Yo siento que nadie es perfecto, pero yo digo, ¿por qué hay que vernos sexualmente nada más por estar desnudos? O sea, podemos vernos así como Adán y Eva, puramente, ¿verdad? Y pues los que fueron dijeron que fue una experiencia muy relajante, muy libertadora, y que superaron un miedo que tenían. Verse desnudos ahí todos. Se lo recomiendo.
Sí, así, pero cotorrear así, normal, fiesta normal, pero desnudos. Ah, cabrón. Oye, a mí me tocó una experiencia. No fue desnudo, pero a mí me tocó ir a un baño, compadre, un baño, ahí en la Arena Monterrey. En la Arena Monterrey fui a ver al Gigante de América. Estaba Lupe el de Bronco. Estaba Lupe el de Bronco. Y bueno, pues, miento. Fue en un evento de la WWE, en la Arena Monterrey. Fue la Arena Monterrey, la WWE. Oye, pues ahí estaba Lupe el de Bronco. Ahí estaba con sus chavitos, con José y René. Ahí estaban abajito de nosotros, donde estábamos nosotros sentados. Ahí te veía Lupe. Entonces, pues se acabó la lucha donde estaba Randy Orton contra el Rey Misterio. Con madre, güey, que estuvo esa pinche lucha. No, Randy Orton contra el Rey Misterio, con lucho nonón. Imagínate, en la Arena Monterrey. Simplemente con la pura presentación te emocionas, güey, de verlos, va, de verlos. Pero total, se acabó la lucha de Rey Misterio contra Randy Orton, hace el intermedio. Dije, pues, yo me andaba meando, compadre, porque pues ahí la cerveza que te venden, compadre, pues era la mitad de la función, compadre. La cerveza te la dan en 200 pesos, güey. Pues yo tenía tiempo, güey, ahí, no, tenía que pasear la cerveza. Pero, compadre, que me dan ganas de ir a mear. Me dan ganas de ir a mear. Y pues voy al baño de la Arena Monterrey. ¿Y quién crees que estaba ahí en la pila mingatoria orinando? ¿Quién crees que me encontré? Jesse Ventura. No, Rey Misterio. No, a Lupe el de Bronco. Ah, ¿neta? Lupe el de Bronco estaba ahí orinando. Estaba Lupe y dije, chinga, era Lupe, güey. Y pues yo estaba así al lado de él y pues yo me para mear y que... La verdad, compadre, es artista, güey. Es el pinche negro, güey, la chingada. Y así, güey, que me quedo... ¿Qué pedo con este vato meando, güey? Hace cuenta que le estaba dando de tomar agua, güey, a la pila mingatoria. Hace cuenta que le estaba dando de tomar agua a la trompa de elefante, así. Y yo así era, güey, yo nomás, neta, güey, yo estaba así orinando, güey. Con pena, así con tu. Sí, con pena, güey, con pena. Y yo al lado de Lupe, yo, cabrón, qué madre, qué pedo. Y sordial la estabas así. Sí. No, yo andaba con lentes oscuros para que nadie me viera, güey. Pero me los quité cuando entré al baño y pues yo estaba así, güey. Yo estaba así, cuando estaba orinando, yo estaba así. Y me ve Lupe, el de Bronco, y me dice, ¿qué tienes? ¿Me estás coqueteando o qué? Y yo, no, me estás salpicando, güey, pinche vato, güey, así la pinche mazacuata bien gacha, se cuenta. Y dije, no mames, pinche Lupe, esas se comen a las de cascabel, güey, ya le iba a matar yo, güey. Y dijo, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Casanova? Si esas se comen a las de cascabel. Pero pues bueno, mi puma. No macho. ¿Y lo hubieras grabado sordeado? ¿Sordeado? No. Pero pues bueno, raza, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Nos vamos a ver próximamente. Y compártela. Eso es algo diferente, hablar de lucha libre, que conozcan un poquito al luchador, su lado humano, que también es bien rebanoso. No se diga el puma que es un... ¿Ya no hay tiempo de lo del Cool Swinger? Ah, bueno, el Club Swinger y dilo, ándale para la raza. ¿Dónde te pueden escribir y todo? Para que vean las fiestas Swinger, porque... No mames, güey. ¿Cómo no te vas a ver con morbo de ahí todos encuerados, güey? No, bueno, eso es otro concepto. Oye, ¿y las mujeres cómo van? ¿Así depiladitas o van así como peinadas estilo afro? Pues a las fiestas nudistas o el Swinger. Pues a las fiestas esas que vas tú. A las fiestas nudistas, pues obviamente, pues todos tienen sentido común y pues ahí se hacen algunos peinados a donde te conté. Pero hay otro también, un Club Swinger, que está allá en Cumbres. Ajá. Lo contrataron nada más como de stripper para animar. Pero nomás bailar, no hacer otra cosa. Ajá. Ya cuenta que tú entras y está allá en Cumbres. Sí. Es una salita para cotorrear, abajo hay un salón masoquista para la raza que le gusta que lo gay. ¿Ya no se escucha el Puma? Ahí, bueno, dos. Ahí se escucha, ok. Dos. ¿Y luego Puma? Hay tecnicismos ahí. A los solteros, hombres solteros, se llama single. A las parejas, pues parejas. Y a las mujeres solteras se les llama unicornio. A las unicornio entran gratis. No tienes que tener pareja a huevo para ir. O sea, puedes ir a vivir la experiencia, nada más a conocer. Te se lo recomiendo, están los viernes y sábados.
Ahorita ya no colaboro ahí porque me corrieron. ¿Por qué? Porque llevé el concepto hot a Chusco y hubo ahí quejas de clientes que rompía el ambiente hot a Chusco. Pero pues, pero como quiera está chido ahí pues de cotorrear de vez en cuando para conocer, se lo recomiendo. Pero estás loco, cabrón. Pero bueno, está chido. Mi Puma, pues bueno, de nada cuenta, pues despierta a la gente, compadre. Despierta a la gente. Muchos saludos, un gran honor estar aquí en el primer programa de tacos. No, de ¿cómo se llama el programa? El cotorreo chicharronero. El cotorreo chicharronero. Ya andas pedo, güey. Ya ando happy, Ya andas pedo. Un gran honor ser el primer luchador y artista. Oye, quiero mandar un saludo a Roberto Figueroa, que está siguiendo esta transmisión. Un saludo para mi compadre, que no me quiere, Saludos para mi compadre. Ojalá que próximamente también esté aquí Roberto Figueroa. Que venga, que platique. O sea, la gente le tira un chingo de cagada a Roberto Figueroa, pero un chingo. Pero no sabe la historia de ese cabrón. Dice, no, que el pinche cáncer, y que este güey, que se lo está picando. Y que no. Hay unas historias que debe saber Roberto Figueroa. Polémica es su segundo nombre. Polémico. Así es. Ojalá Roberto Figueroa acepte la invitación de venir algún día al cotorreo chicharronero y que la gente platique, para que él nos platique de su historia, porque él empezó desde niño. Desde niño ya se le miraba. Exacto, no sé. Sigue, mi respeto, que es un gran desde un gran niño ya se le miraba. Periodista, bien cabrón. Desde niño se le miraba ya lo... Canijillo, los cuernillos. No, pues se le miraba desde niño, decía, ay, güey, qué pedo con este vato, eso no es. Exacto. No, pues sí fue, güey. Gran periodista, guerrero de la comunicación. De sexy renombre. De sexy renombre. Última, ¿puedo hacer tres imitaciones? Picadito. Échale, güey, ando pedo, güey. ¿Cuántos tequilas nos levantamos? Ya perdí la cuenta, papá. No, todos los jueves a las 8 de la noche en la página de Lucha Time hay lucha totalmente en vivo, señores. Que también hay ¿cuándo vas a luchar? A veces, todavía no me dan nuevas fechas, pero próximamente, para que estén ahí al pendiente todos los jueves a las 8 en vivo. Va una invitación. La segunda, yo abrí un grupo de Zoom, que los que quieran practicar el inglés, es totalmente gratis, los sábados a las 10 de la mañana, los que les interese los meto ahí para conversar en inglés, para practicar. Y el tercero es los domingos a mediodía, que también estás tú, para acercarse un poco a Dios, a hablar un poco de la palabra de Dios, aunque de que hablaba primero naturista y luego swinger. Hablas de los... acá, güey, y luego todavía acá no dices. No, soy multifacético. De la Biblia, los domingos. Los domingos a las 12, el que quiera acercarse un poco, porque ahorita no están abiertas las iglesias o batallan en ir. ¿Pero quién está ahí en el grupo de Zoom? En el grupo estamos como 20, tú estás ahí... Nos conectamos nada más 40 minutitos a hablar de un capítulo de la Biblia para acercarse un poco más a Dios, ¿no? Todos los creyentes, no importa la religión. No importa la religión. Estamos ahí también en varias bandas de la lucha y de la actuación y de otros, de cualquier ámbito son bienvenidos. Hombres, mujeres, de todas las edades. Animales, todo. Animales, güey. Y pues, están invitados y es totalmente gratis por vía Zoom. El que le interese, me contacta. Y así, y gracias por la promoción y le mando un saludo a todos. No esperes nada de 2021. Espera todo de ti mismo. Chinga, man. Pero pues bueno, raza, muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco bastante. Y pues bueno, no pudimos estar en los estudios de Casanova Visión. Próximamente vamos a tener nuestro estudio que se vea bonito próximamente. Y si tú quieres tener un programa de televisión, Puma, si tú quieres tener tu programa de masaje, de yoga y todo eso, de verdad, póngase en el contacto el Cotorreo Chicharronero porque... podemos realizarte tu programa de yoga, si quieres tener un swinger. Programa grupero. Televisa. Televisa, chinguen a su madre, TV Azteca, que chinguen a su... Coman torta con Semana la Gordota. Los de multimedios, que chinguen a fuera, su madre. Los fuera, multimedios, güey. El canal 28, güey, que chinguen a su madre. Nadie también, te ve. Nadie te ve. Los de Cadreita, los del canal de Cadreita. Esos no, porque son camaradas míos. ¿Región Vivo? Los de Región Vivo. Que chinguen a su madre, güey. Menos Javier López. Es el patrón Javier López. Pero pues bueno, los de el blog de la lucha.
Que chinguen a su madre también esos güey. ¿Los demás lucha? Los demás lucha. No, esos no, son bien compas míos. Son muy... Un saludo para los demás lucha, para José Manuel Guillén, Bernardo, está mi compadre Rod, está este, el Bambuchito y todos esos güeyes. Puro mayate, güey. No, la gente no sabe, pero pues son mayatillos todos. Hay que hacer un concurso de Mr. Mayate 2021, a ver quién gana. Imagínate ahora que los demás lucha, que el rey de Monterrey, que el rey del norte y que el rey de la frontera, que saquen el gay de Monterrey, ¿quién ganaría? No, pues ¿irías por ese premio? Se echarían un tiro y pues estoy abierto a todo tipo de concursos. Pues bueno, raza, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, ahí les digo yo cuándo va a ser el próximo cotorreo chicharronero. Muchas gracias, que su Diosito los bendiga y los veré cuando los vea. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, y que la paz y la armonía y la bendición de Super Porky los acompañe. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos!